Frente a estas desmovilizaciones, acuerdos y promesas, no hubo júbilo por parte de la opinión pública, sino más bien un gran interrogante. O mejor aún, muchos, muchos interrogantes que algunos meses después continúan sin resolverse. El temor del rearme y de la aparición de grupos emergentes es ya una realidad. Existen zonas del país aún bajo el dominio y control de estos grupos. Hoy, la verdad sea dicha, se acerca la problemática específica del reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos paramilitares y a su futuro una vez desvinculados del conflicto. Llegan directamente en moto, fulanito, vamos para tal parte, están pagando bueno, estamos relajados, vamos. Y dije, no, yo no voy más para allá, vamos. Y ahí sí, mi mamá sale y me abraza, y dijo, no, el hijo mío ya no más para allá. Y queda mirando feo a mi mamá así. Y yo cierro la puerta de uno, le digo a mi mamá, échese para adentro. Y eso es carrático que van, eso es carrático. Yo me dije, sí, ahora tengo un problema ahora, porque es que ahorita pasan añadiéndome, diciéndome a la casa, que si no me voy otra vez, me van a matar, que si no me voy a las buenas, me voy a las malas, pero que tengo que pasar allá, y yo por eso es que no ando en la casa, yo ando trabajando por ahí. Y como ahorita me sale más, porque el tío que yo tenía se fue a trabajar con ellos otra vez. ¿Y el papá? Y el papá también. Se fueron a trabajar, entonces yo no tengo más. No me gustaría andar molestando más con eso. Entonces el papá mío habla por allá, no, el hijo mío no se lo llevan para allá, pero ellos que sí y el que no. Entonces por eso es que yo ando, tengo ganas de irme, porque ¿qué más puedo hacer? Yo por aquí no me puedo quedar así. Tengo ganas de llevarme a mi mamá por allá a trabajar. El miedo está presente también en los padres y madres de jóvenes que habitan zonas tradicionalmente en conflicto del país, como el Urabá antioqueño. Las personas que hablaron con mi hijo, que lo interceptaron un día cuando iba a laborar, lo cogieron, lo llevaron a un sitio diferente al lugar de trabajo y le dijeron que tomara una decisión, que era allá o acá, o que en ninguna parte. Entonces, en ese momento, él, debido pues a los temores, él hizo un cambio, él habló en la empresa y le hicieron un cambio, lo pasaron para acá, para apartado. Pero igual la situación siguió igual, entonces él renunció. Él renunció y viajó. Él viajó a otro municipio, aquí mismo en el país. Estuvo un mes por fuera, pero él dice que él no se halla en otro lado y haciendo nada, porque él está acostumbrado a trabajar. Vino y pues está aquí, está desempleado, no sale a la calle. Él no sale a ningún lado, mantiene prácticamente encerrado. Entonces, esto es una situación muy difícil que nosotros estamos viviendo en este momento.